cita. Eu quero saber a cor da sua calcinha. Cruz, algo cê vai gostar. Eu tenho que te deixar molhadinha. Aqui cê pode fumar se quiser e beber se quiser. Só não vale se apaixonar. Tropa dos é do MD e faz acontecer. Sabe, eu não te faço esperar. E 2022. Me encantó esta bienvenida porque iniciamos así como con movimiento. Sí, yo también estoy así enérgica, así. Disculpen, si vengo cantando, pero lo intento. Bueno, y es que hoy nos encontramos acá con la compañía de estos talentosos chicos y es la Academia EXCEP. Cuéntenme un poquito, chicos, acá de qué trata EXCEP. Pero ya, yo quiero conocerlos primero, de verdad. Bueno, yo soy la profesora, parte de la formación, ¿no? Mi nombre es Enaic Venega, junto a mi hermana, su nombre. Mucho gusto, Enaic Venega. Somos los profesores de la Escuela Coreográfica de Danza, Enaic y Enaic Venega, ETSE, por sus siglas. Y ella es nuestro pequeño grupo juvenil de chicas. Me llama muchísimo la atención, ya que acabo de escuchar, y es ETSE. Pensé que era el nombre, pero ya veo que son las siglas del nombre de la academia. Y me parece interesante porque creo que tiene los nombres de los profesores, ¿cierto? Cierto. No me equivoqué. Me parece muy, muy interesante, ¿cierto, Grachi? Chicas, ¿cómo se sienten de estar aquí? Muy bien. La verdad me siento muy bien. Ay, qué bueno, yo también. O sea, ustedes me transmiten ahora ese baile feta. Muy enérgico, la verdad, para empezar la semana, para terminarla, para seguirla en el medio. Ay, eso es así, chica. O sea, para cualquier momento estamos súper libres de bailar. ¿Ustedes qué sentimientos transmiten en estos bailes, en estas danzas y en este arte? Vamos a escucharla a ella a ver qué nos dice. ¿Cómo te sientes cuando bailas? Me siento alegre porque hago lo que me gusta, bailar. Y eso es bueno. A través del baile. Sí, o sea, nuestras emociones a través del baile. Wow, o sea, es demasiado profundo para mí, de verdad. Bueno, pero también me gustaría conocer de dónde nace EXCEP, o sea, de dónde nace la idea. Bueno, la idea empezó
con unos plan vacacional básicos que vendría siendo nacionalista, contemporáneo, un poco del ballet básico, ¿sí? Y después nace como tal el 6 de agosto, creando como tal la academia o la escuela. Y allí empezaron ya como tal a entrar las bailarinas nuestras. Chévere. Interesante, pero ¿ya tienen bastante tiempo con la academia o son recientes? Somos recientes actualmente, tenemos 2 años. Acabamos de cumplir los 2 años. Bueno, acabo de destacar que ellos nos estuvieron acompañando no hace mucho acá en el canal, en la revista ecológica, y bueno, estuvieron compartiendo una puesta en escena muy diferente a la de hoy, porque hoy nos representaron un baile de hip hop, ¿cierto? Sí. Y en la revista ecológica fueron un poco más a la danza nacionalista. Nacionalista, correcto. Y bueno, me encantaría que me conversaran un poco de eso, porque me parece interesante que chicos como ustedes jóvenes, pues también sean una academia integral que no solamente se basen en hip hop, porque solemos ver que la mayoría siempre se van como hacia ese lado de hip hop, pero ustedes también muestran lo nacional, lo cultural. Sí, correcto. No solamente como somos jóvenes, nos enfocamos en lo que serían los bailes modernos, ya que de por sí sí son lindos, tienen cada uno sus cosas, pero no hay una cosa tan linda o tan bonita que es enaltecer el folclore venezolano, algo que fue lo que principalmente quiso demostrar la bailarina del pueblo, Yolanda Moreno, al crear la danza nacionalista. Y para mí es un honor aprender y seguir formándome como bailarín de danza nacionalista y de danza integral, pues, que no solamente controlo o no solamente estoy aprendiendo en danza nacionalista, sino que también puedo decir que junto a los otros conocimientos que también le imparto a mis bailarinas, están el contemporáneo, el ballet neoclásico y clásico, jazz, ritmos latinos, como pueden ser normalmente salsa casino, bachata, boleros, tango, cha-cha-cha, kizomba, y los géneros modernos. No es que somos especialistas en esto, pero por ser jóvenes también nos gusta y queremos formar parte de la nueva generación. Exacto, eso es lo que estaba pensando. Ustedes de verdad son como un top para nueva generación, siento esa frescura. Yo tengo una duda, ¿qué diferencias habría entre danza nacionalista y danza tradicional? De verdad creo que el público y yo tenemos esa duda, ¿cierto? Ok, en sí, la danza nacionalista, como lo dije anteriormente, es una manera de enaltecer el folclore venezolano. Algo que con nuevo, una pequeña creación de la pionera de la danza, que es Yolanda Moreno, fue que se creó de ahí. Pero la danza tradicional se basa en las costumbres, o sea, en las costumbres y tradiciones de un pueblo o de una localidad como tal. Ya puede ser un baile tradicional, la maca de San Millán, que puede ser la de Puerto Cabello, y así entre otros, como los Diablos Danzantes de Yares. Son bailes tradicionales, cosas que se respetan y se mantienen tal cual. No hay una manera o no hay otra manera de poder elaborarlo o de crearlo, ya que estaríamos faltándole el respeto a ese tipo de bailes. Tradicional es algo que se respeta, que se cuida, y la nacionalista es algo que enaltece cada una de las costumbres y cosas que tenemos los venezolanos. Me encanta porque esos conceptos los desconocía, Grachi, y bueno, veo que también tienen una buena preparación como academia, y de verdad que me encantaría de que le dieran las redes sociales al público, porque sé que allá en casita hay muchísimas chicas, niñas, niños también, me imagino que reciben niños también. Sí, a partir de los 3 años. Exacto, entonces para que le den las redes sociales y que sepan cómo ubicarlos y cómo también formar parte de esta grandiosa academia, por así decirlo. Bueno, en Instagram aparecemos como @edcebpequeña0408. De todas maneras, por acá le dejaremos el usuario para que ustedes estén muy pendientes en casita y bueno, también vivan la experiencia con Excel. Gracias. Un mensaje final para el público. Una de las chicas. Cumplir sus sueños, ¿qué le dicen al público, a los niños que también quieren participar? ¡Vamos! Vamos a dejársela entonces a la profesora, a ver qué, la invitación al público de que también se unan a este grupo. Bueno, a pesar de todo, a pesar de que seamos solo bailarines, también somos una familia, ya que mientras niñas pequeñas de 3 años van entrando, las enseñamos desde su edad, a partir de ahí, en adelante, a que aprendan de todo tipo de género, ya sea ballet,
ya sea contemporáneo, nacionalista, así como anteriormente mi compañero o mi hermano, el profesor, había mencionado anteriormente. Cumplan sus sueños, vivan, que la vida es una sola. Me gusta bastante. Bueno, de esta manera vamos a despedir este segmento porque en el próximo nos encontraremos con nuestros compañeros que también nos traen muchas más sorpresas. Así que no se despeguen, ya regresamos.